Amores, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido. Vamos, cada vez que subo en Insta Stories a mi Instagram, que me podéis seguir también, me decís, ay, ¿cómo te has maquillado? No sé qué, no sé cuántos. Bueno, uso cuatro cosas, es súper sencillo y nada, aquí os lo traigo para que lo hagáis paso a paso y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, me comentáis y yo os contesto. Y nada, no digo nada más porque no hay nada más que decir. Dentro vídeo. Estos son todos los productos que uso, que os los voy a enseñar para que los veáis bien. Este de las cejas de Maybelline, esta brochita es, creo que es de Kiko, esta es de MAC, esta es de Real Techniques, esta es de Sephora de hace mil años, este labial es de Number 7, esta es de Real Techniques, esta es de NYX, que es un iluminador, esta máscara de Gigi. Este es un lápiz de MAC de ojos. Creo que es el tono Teddy, de como osito. Esto que no sé de dónde es. No lo sé, Catrice. Esta es la BB Cream que os he hablado mil veces de ella, que me encanta. Este también es de la colección de Gigi, es el eyeliner. Este, el Push Up Angel de Maybelline. Este, el corrector que uso como a diario. De Maybelline también, este de Makeup Forever, corrector, y esto que es, ah, vale, un lápiz negro también de la colección de Gigi y de Maybelline. Y de sombras, pues uso estas, que trae muchas y como que me va muy bien, ¿sabes? Lo típico que hay de todos los colores, que es de NYX. Esto es de los coloretes, que es de NYX también, que esto es buenísimo. Y este que son los polvos que uso todos los días, que son de Maybelline y trae varios tonos. Y luego, que muchas veces me preguntáis, pues esta es la crema que uso, que me pongo, pues eso, antes de maquillarme por la noche y tal. Es de la Roche Posay. Y bueno, me gusta porque es como así, en este formato y muy fresquita. Y luego para desmaquillarme uso este de Garnier. Y nada, tengo esto aquí, pues si tengo que quitarme algo a la hora de maquillarme. Así que empezamos. Lo primero que uso es la BB Cream, que esta es la de, vamos, es como el tercer bote que gasto. Luego uso este corrector de Makeup Forever que cubre mogollón, entonces te pones muy poquito, una cosita así, y ahora te lo esparces. Normalmente uso este otro que seguramente ahora también lo use, que este lo uso como para cada día, porque este me cubre demasiado y se ve como que vas muy maquillada y no me gusta, pero este es lo que mejor me va de todos los que he probado. En mi cabeza, ¿vale? Mi teoría, si haces así, es como que la piel va absorbiendo el producto que necesita, ¿sabes? Como que si lo restriegas, no lo coge tanto. Ahora estoy como muy blanca. Si tenéis granitos y tal, pues también. Mira, yo tengo aquí uno. Y aquí otro. Y siempre me pongo por aquí, como que lo tengo como rojo y no me gusta. Ya estaría. Yo hago siempre esto, ¿vale? Que bueno, no sé. Pero yo hago siempre así como para que se seque bien. Igual es muy raro. Entonces, mientras dejo como que se absorba, me hago los ojos, ¿vale? Y cojo las sombras estas. Y cojo la más clarita. Y creo que es esta, me equivoco. Y como que me la he hecho por todo el párpado así. Solo como para unificarlo, porque tengo muchas venitas. Y se ve como, ¿sabéis? Una tontería. Y no suelo echarme sombras, solo que a veces cojo esta brochita, que bueno, es la que uso cuando me echo sombras, y con un pelín me doy, pero bueno, os voy a enseñar cómo lo hago, ¿vale? Pero muy poco. Por ejemplo, la marroncita. Pero nada, un toquecito, ¿eh? Sí. Y hago así. Normalmente lo hago como con el ojo abierto, solo que quede aquí un poquito el hueso. O sea, simplemente es como para darle un poco como de profundidad, pero no suelo hacerlo, ¿eh? Pero a veces sí, no sé. Sin más. Estoy usando ahora este eyeliner porque es de la colección de Gigi de Maybelline. Porque mirad cómo es el... Es súper durito, aunque parezca que se va, que vas a hacer así y se va a desmontar, no. Entonces es como súper preciso, me va genial. Cada día me hago el rabillo hacia un lado, ¿vale? Que me preguntéis mucho cómo me hago el rabillo.
Pues normalmente intento seguir el camino de las pestañas, pero a veces me lo hago para arriba, otras veces me gusta más recto, ¿sabes? Como alargado, otras como hacia arriba. Como te salga, ¿sabes? No sé. Cada día forma distinta, ¿sabes? También. Ah, otra cosa sobre el rabillo. Yo tengo este ojo, este párpado como más caído. Y claro, no, ¿cuál es el que tengo más caído? Este, perdón. Que ahí como se ve el revés. Este es el que tengo más caído. Entonces intento hacerme primero este y luego este. Ya os voy a enseñar un truquito que me enseñó en una masterclass que hice con Maybelline de gato. O sea, gato, vamos. Y os voy a enseñar el truquito, ¿vale? Es muy guay. Entonces primero me hago el que tengo como un poco caído y el otro me resulta más sencillo. Vale, primero te haces lo que es el pico. Y ahora, como se va a caer, voy a hacer como si fuese un triangulito. Mirad, ¿vale? Fijaos bien. Baby, I got to go, and I know that you lost it. ¿Veis el triangulito? Pues es eso. Que cuando yo abra el ojo no se va a ver el triángulo. Cuando lo cierro, sí, pero visualmente va a quedar más bonito que si relleno todo, ¿vale? Y ahora pues simplemente... Mira, no sé si se aprecia que... Ahí se ve un poquito el corte, pero cuando abro el ojo... Se ve todo seguido. Tengo que estar saliendo guapa, guapa. Pero bueno, este es un truquito muy guay que yo desde que aprendí me va genial porque... Eso es lo que hace que cuando abras los ojos se vean los dos iguales. En cambio, en el otro, bueno, y ya, pues si te lo quieres rellenar hasta adelante, hasta atrás, no sé, eso ya a gusto. Y en este ojo, pues me lo hago, entiendo que me quede igual, pero sin hacer el truco ese, sino simplemente rellenando todo, ¿vale? Bueno, pues ese es mi truco para hacerme el eyeliner. O sea, hay que ponerlo en práctica y cuando lo haces muchas veces te sale, pero ya veréis que, o sea, que es muy guay. Vale, una cosa que me gusta hacer, que yo considero también un truquillo, es que con un lápiz marrón me perfilo las pestañas a ras de las pestañas inferiores. Y con este, que es así como un cepillito muy pequeñito, me lo difumino bien y así queda como el ojo más abierto, ¿vale? Mirad. Y ya está, igual en vez de con lápiz lo puedes hacer con una sombrita marrón o con lo que queráis, o negra incluso, no sé. Y uso uno negro para delinearme las pestañas por dentro porque a veces se ve como blanco y esto da más profundidad también. Y este es que os juro que es buenísimo, es de Maybelline, de la colección de Gigi, pero es que no se va, o sea, es... ¿Pinta? Es que me cuesta encontrar un lápiz que pinte. Y este pinta muchísimo. Y también utilizo este... Ah, vale, es de Catrice. Bueno, no sé. Es como un rosita así y me lo echo un poquito en el lagrimal y da mucha luz. Y ahora pues me echaría el rímel. Estoy entre estos dos. Este me gusta más como para cada día, el Push Up Angel. Y este que es el Lash Sensational me gusta para salir porque hace unos pestañones. Atentos. Yo tengo un truco para hacerme las, para ponerme el rímel, que es hacer así en zigzag e ir bajando el ojo. En plan, te pones así y ahora haces en zigzag. Flipáis las pestañas, ¿verdad? A mí es que es mi favorito. Ah, bueno, y las cejas, que se me olvidaba. Uso este de Maybelline, que es el Brow Precise. No sé, es que tengo las cejas ya de por sí como muy marcadas, ¿vale? Y muy... con mucho pelo, pero bueno, me lo paso como para peinarlas, ¿sabéis? Y lleva como unos mini pelitos, unas partículas que parece que tengas más pelo.
La verdad es que queda muy bueno. Yo es el que uso a diario. Bueno, y ya solo me quedaría los polvos y tal, que es muy fácil. Uso esto que es el Master Bronze, que trae como varios tonos. Y yo mezclo estos dos. Así, muy sencillo. Siempre hago así, ¿vale? Pero no sé si está... Normalmente se hace con la mano, pero así pues no me mancho. Aquí. Bien marcado, bien de pómulos. La barbilla, la nariz. Y me paso un poquito para sellar bien el corrector y que no quede muy blanco y el otro muy moreno. Y luego uso el tono más oscurito, solo un poco, para marcar el contorno. Nada, un pelín. Y de coloretes, según el día, me encanta el naranjita, pero cuando salgo de noche uso más bien este. Aquí. Y el colorete también me gusta marcarlo mucho. Son gustos. Y este de momento es mi iluminador favorito, que es de NYX. Y me encanta porque viene así con un... ¿Sabéis? Entonces... me lo pongo aquí. Y con el dedito... uy. Pongo un pelín aquí. Aunque yo no tengo una nariz excesivamente bonita, pero bueno. Y con el mismo dedo, pues yo me lo difumino. También te puedes poner debajo aquí. Un poquito. Y ya está. Para los labios. Este es el que más estoy usando últimamente. Es de Number 7 y se llama... bueno, no sé qué tono es. Y este es el resultado final. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Ya veis que es muy fácil y siempre uso lo mismo. Y nada, espero que os sirva y que os haya gustado. Ya sabéis, comentadme, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y nada, que nos vemos la semana que viene.